dia a tothom. Avui estem així per a presentar-vos la nova edició del Pati de la Ciència. Seria el Pati de la Ciència 2007. Jo sé que a vosaltres us ha agradat moltíssim els experiments de física, de química, de matemàtiques i bueno, a veure si enguany pues, us lo passeu bé també i us divertiu també. Vull fer constar que el Vicerrectorat d'Extensió Universitària ens ha apoyat en aquest projecte de forma entusiasta i ha sigut possible gràcies a ell. També vull dir-vos que avui us donaran una samarreta, com sempre, amb un científic a l'esquena i enguany, com no, pues serà una dona la científica que tindreu. Serà Marie Curie, que va ser Premi Nobel de Física i de Química també, i va ser una dona científica de les més notables que hi ha fins ara. Bueno, pues, avui van tindre la presentació de l'actuació de Jesús Matos, de l'Associació de Professors Amigos de la Ciència Eureka de Cádiz, i presentarà Ciència Impressionante. Jo espero que us agrade i que lo passeu bé. Con tots vosaltres, Jesús. Bueno. Buenos días, ¿se me escucha bien? Bueno, yo realmente no soy científico, soy mago. Y como soy mago, voy a hacer unos cuantos experimentos de magia. Y el primero que vamos a hacer es un agua que me he traído especial. Yo vengo de Cádiz. Un agua que me he traído de Cádiz que se llama agua pesada. Y para el agua pesada vamos a... ¿Tú te llamas? Elena, vente para arriba. Vamos a aprovecharnos de Elena, que tiene pinta de estar fuerte. Elena, ¿tú eres capaz de levantar esta caja por aquí? A ver, mira a ver si pesa mucho. Puedes, ¿no? Ponte de lado porque si no, no te ven. Bien, muy bien. Bueno, pues vamos a llenar esta caja, le vamos a poner, ponte aquí ahora, le vamos a poner un poco de agua pesada. El agua pesada la tengo yo aquí en este vaso. Voy a mojar un poquito el pañuelo porque pesa bastante. Pesa, ¿eh? Bueno, a ver si puede levantar la caja. Tira. Uy, Elena está fuerte, ¿eh? Inténtalo por aquí. ¿No puede? ¿No puede? ¿Pero por qué? Si... A ver, inténtalo de nuevo. ¿No puede? Bueno, pues... A ver. Vamos a ver. Yo creo que Elena está fuerte. Lo que pasa es que yo tengo poderes mágicos y unos poderes mentales y soy capaz de que la caja se quede como pesando. ¿Creéis que esto es magia o no? La magia no existe. Que sí, que me parece muy bien que lo levanta, pero es que ya lo ha intentado Elena. La magia no existe. Y todo esto tiene una explicación científica. Y Elena, lo que pasa es que Elena se ha quedado callada, pero efectivamente ha visto que cuando yo metía el pañuelo, realmente lo que estaba haciendo era como una especie de chupona que yo tengo dentro, lo que estaba haciendo era activándola. Entonces la chupona, con la chupona lo que ocurre es que se queda adherido a la mesa. ¿Lo veis? Y parecía que pesaba la caja, pero no pesaba la caja. Pues muchas gracias, Elena. Bueno. Si os acordáis, la charla se llama Ciencia Impresionante. Y lo de impresionante es por lo de la presión. Entonces, la idea de hoy es que nos vayamos aquí teniendo claro que esto está lleno, aparte de muchos de nosotros, ¿de qué más hay aquí? ¿Qué hay? Aire. Y ese aire ejerce una fuerza tan grande, tan grande, tan grande, que además le han puesto un nombre. ¿Sabéis cómo le llaman a la fuerza o la presión que ejerce ese aire? La presión atmosférica. Bueno, pues el primer experimento que habéis visto lo hemos hecho con estas chuponas de aquí. ¿Las veis? Hace tiempo había un científico que se llamaba Otto von Guericke. Otto von Guericke. Y este científico
intentó explicarle a todo un pueblo, a toda una ciudad, Magdeburgo, intentó explicarle que la presión atmosférica era más fuerte que 8 caballos. Entonces cogió y conectó dos semiesferas similares a esta, pero lo voy a hacer con las ventosas porque sale un poquito mejor. ¿Veis las dos semiesferas? Las dos semiesferas están huecas, las unió, le sacó el aire, conectó aquí 8 caballos aquí y tiraron los caballos, tiraron. ¿Y qué pasó? Que no podían. Y el pegamento especial era simplemente ¿qué? No, superglue no. La presión atmosférica, la presión del aire. Bueno, pues vamos a ver si podemos hacer el experimento de Otto von Guericke. Necesito 8 caballos. Por ejemplo, los 8 que estáis aquí delante. Vale. Un momento. Ahí abajo. El único problema es que los 8 caballos aquí no podéis engancharos. Pues entonces vamos a eliminar caballos. Venga, vosotros os sentáis y después acordaros que estéis donde saca de nuevo. Y vos quedáis. Tú te vas a sentar también porque te estaba escondiendo. No, profe. Sí, ahí, ahora te saco. Y os quedáis vosotros dos. Venga, subiros aquí. Mirad, vamos a hacer, poneros aquí a los lados, aquí detrás, ahí. Mirad, ¿veis las dos ventosas? Estas ventosas son las que se usan para sacarle los bollos a los coches. Cuando un coche tiene un bollo, le ponen esta ventosa y tiran hacia afuera y le sacan el bollo. Mirad, imaginaros que nosotros estuviéramos en esta habitación lleno de gente y todos apretados así. ¿Os imagináis? Y ahora ponemos aquí una habitación vacía, sin nadie. ¿Qué es lo que haríais vosotros? ¿O iríais a esa habitación? ¿Sí o no? ¿Querríais entrar en esa habitación porque se estaría mejor? Bueno, pues aquí hay muchas partículas que forman el aire. No las vemos porque son invisibles. Pero las partículas de aire están aquí. Y nosotros vamos a fabricar en medio, vamos a fabricar una habitación chiquitita sin aire. Mirad, al colocar las dos ventosas, yo voy a tirar de aquí y lo... Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer que haya una habitación pequeñita entre estas dos ventosas. Ahí hay un hueco y ahí no hay aire. ¿Qué pasa con el aire de aquí fuera? ¿Qué quiere qué? Quiere entrar, pero es que el aire es un poco tonto. Y dice, yo quiero entrar, pero si se ponen a empujar por aquí, en vez de entrar lo que van a hacer es que no se puede abrir la habitación. Entonces aquí tenemos 4 caballos. Aquí tenemos otros 4 caballos y van a tirar fuerte. Venga, tiramos fuerte. Venga, fuerte. Fuerte, no podéis. Cuidado. Venga, nos levantamos. Mirad qué fácil conseguimos que las dos ventosas se separen. Lo único que tenemos que hacer es abrirle una puertecita para que el aire entre. Tira ahora. No, ten cuidado que va a salir. ¿Lo veis? Venga, un aplauso a ellos dos. Venga, muchas gracias. Por ejemplo, Claudia, te tocó. Vente aquí. Aquí abajo. Mirad, hemos colocado las dos ventosas. Claudia va a engancharse a las ventosas. Engánchate y ahora la vamos a levantar. Un aplauso a Claudia. Venga. No os preocuparos. Mirad, este juguetito lo venden en los museos de ciencia y también es para explicar la presión atmosférica. Y quiero que veáis una cosa que es bastante interesante, que la presión que ejerce el aire, hay mucha gente que piensa que la presión atmosférica es hacia abajo. Y no es solamente hacia abajo, es en todas las direcciones. Mirad, esto es un neopreno, como la alfombrilla de los ratones del ordenador, y se lo hemos puesto como una faldita aquí. Y ahora vamos a hacer una cosa, que lo que vamos a hacer es empujar este huequecito que teníamos, y lo que hemos hecho es expulsar el aire. Si yo no dejo entrar aire y abro un hueco, una habitación ahí vacía, pues el aire lo que hace es empujar. Y fijaros cómo es casi imposible, bueno, casi imposible no. Aquí sí que es verdad que
entra el aire bastante fácil. Pero mirad cómo también actúa en esta dirección, que no solamente actúa hacia abajo, sino que actúa lateralmente. Y hemos dicho que la presión del aire, la presión atmosférica, actúa en todas las direcciones. También actuará hacia abajo. Uy, hacia arriba, perdón. ¿Lo veis? ¿Veis la presión atmosférica? Bien. Bueno, vamos a hacer otro pequeño experimento para ver esto. Efectivamente, os voy a hacer caso. Lo voy a hacer yo. ¿Yo? Vamos a ver. Mirad, esta es la habitación famosa que nos hemos imaginado antes. Aquí hay aire, aquí también hay aire, y esto, aunque parezca un bombín para inflar los balones y demás, yo he cogido y le he dado la vuelta al émbolo. Y esto, en vez de echar aire, que sería lo habitual, lo que hace es chupar aire. Entonces, actúa como una jeringuilla. Actúa como una jeringuilla. Mirad, si yo a una jeringuilla le tapo con el dedo la parte por donde entraría el aire, ¿qué pasaría si yo tiro de aquí? Que se me queda pegado, ¿lo veis? Y no soy capaz de, como no es capaz de entrar aire, ¿vale? En definitiva, ¿qué es lo que voy a hacer yo si tiro hacia arriba? Sacar aire. Bueno, pues esta tapadera le he puesto una válvula de bicicleta. Las válvulas de bicicleta permiten la entrada de aire en la rueda y si le doy la vuelta va a permitir la salida del aire del bote, pero no la entrada. ¿Entendéis o no? Bueno, pues vamos a coger y le vamos a quitar el aire al bote. Entonces, una vez que le hemos quitado el aire al bote, pues ya ahora, esto está sin aire, lo veis, ¿no? Un aplauso para mí, ¿no? Ese aplauso me parece a mí que no. Este aplauso hay que ganárselo. No. No, el aplauso estaba bien, que digo que no he hecho algo para que me aplaudáis. Vamos a ver, voy a darle la vuelta y ¿se caerá o no? No. Ni se cae, ni solamente no se cae, sino que, venga, espérate tú, este hombre que le toca ahora, corre. Bueno, pues venga, ya está. A ver, aguántalo y fijaros, ¿habéis visto por qué ha ocurrido ese efecto y ese ruido? Porque el aire lo que quiere hacer es entrar. Y en el momento que lo abrimos, el aire hace así, ¡bum! Y entra. Y en ese ruido, en ese momento en que entra el aire a presión, es el momento en que hace ruido. Venga, siéntate, muchas gracias. ¿Habéis visto este experimento? ¿Alguna vez habréis visto este experimento? Que si yo cojo y pongo un globo dentro de esta habitación, el globo está cerrado. ¿Tiene? ¿Se explota? No, se va a explotar. ¿Vuela? ¿Explota, vuela? ¿Se hincha? ¿Sube para arriba? ¿Se hincha? No creo. Yo no me acuerdo. Voy a ver qué es lo que pasa, que es que no me acuerdo. A ver, pero escucha un momento. Escucha. Si yo creo que hincharse no se va a poder hinchar, porque si el globo está cerrado con un nudo. Pero ¿cómo se va a hinchar? Yo creo que no, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se está hinchando. ¿Y por qué se hincha? ¿Alguien me lo explica? Venga, ven, corre. Corre, ¿tú te llamas? Pablo, ven, corre, Pablo, aquí. Venga, Pablo quiere explicarnos por qué se hincha. Y además, seguro que lo hace bien. ¿Por qué se ha hinchado? Bueno, el año pasado también nos explicaron que al estar el aire alrededor, pues tenía menos espacio el aire. Espérate, porque no se enteran tus compañeros. A ver, ahora, que cuando el aire que está alrededor al quitarlo, pues el aire de dentro del globo tiene más espacio, entonces por eso se hincha. Vamos, yo lo habría explicado peor, seguro.
Muy bien, Pablo. Un aplauso a Pablo, que lo ha explicado muy bien. Muy bien, siéntate. Efectivamente, como bien ha dicho Pablo, si nosotros en esta habitación, ahí hay dos habitaciones, lo del concepto de habitación lo estáis entendiendo. Estaban dos habitaciones, una con aire y otra con aire, y al quitarle el aire del bote grande, el aire que está dentro del globo dice, uy, qué bueno, hay hueco fuera, y lo que hace es, eso tiene un nombre, se llama expandirse, ¿vale? A eso se le llama expansión. Muy bien. Este experimento también lo habréis visto, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo que no? Este experimento lo habéis visto, que me he enterado yo. Pero como se trata de presión atmosférica la charla, pues tendremos que hacerlo. Este experimento es un experimento mental. Y ahora necesito que todos en silencio, digáis mentalmente, en silencio, ¿eh? Mentalmente, que entre el huevo, que entre el huevo, que entre el huevo. Venga, mentalmente. Mentalmente. No entra. ¿Y qué hacemos? Vamos a ver, no entra porque creo que alguien tiene poderes mentales aquí. Venga, pues todos los que habéis levantado la mano, que tenéis poderes mentales, meted el huevo dentro. No, mentales. Poderes mentales. Hay mucha gente que sale por televisión que dice, tengo poderes mentales y soy capaz de... Venga, meted el huevo. Aquí me parece a mí que con poderes mentales... Vamos a usar la presión atmosférica para introducir el huevo dentro de la botella. ¿Vale? De poderes mentales no os creáis nada. Vamos a aprovechar la presión atmosférica. Voy a encender la cerilla esta, ponemos el huevo aquí. ¡Un aplauso! Pero el aplauso para quién es, ¿para mí? Oye, si gritamos todo... Dilo, para la presión atmosférica, sí le vamos a dar un aplauso más fuerte. Un aplauso. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Hemos conseguido meter el huevo dentro porque, si os habéis fijado, yo he echado una cerilla. La cerilla, el fuego, para que arda la cerilla, necesita oxígeno. Entonces se ha producido lo que se llama una combustión. Y se consume el oxígeno, se produce agua y CO2, pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es que ha disminuido la presión del aire dentro. Entonces el aire de fuera dice, yo quiero que... entrar. Se ha encontrado con el huevo, pero como el huevo es flexible, lo ha empujado. ¿Entendéis o no? Ahora el problema es sacar el huevo de aquí. ¿Cómo? ¿Soplando? ¿Ustedes? ¿De dónde habéis salido? A ver, vamos a ver. ¿Otra cerilla no? Lo ha dicho... ¿Tú te llamas? ¿Mónica? Mónica ha dicho soplando. Vamos a ver si puede ser. Si hemos metido el huevo, pero vamos a escuchar. Ha hablado Mónica y ha dicho soplando. Vamos a ver. Si hemos metido el huevo disminuyendo el aire de dentro, a lo mejor podemos sacar el huevo aumentando el aire que hay dentro. Entonces lo que vamos a hacer es soplar fuerte, como ha dicho Mónica, y sacamos el huevo. ¿Lo habéis visto? Por poco me lo como. Venga. Otro experimento que también habréis visto hacer mucho, incluso yo tengo un amigo que en vez de hacerlo con un vaso de estos,
lo hace con un tubo de un metro y es bastante impresionante. Y esto lo habréis hecho en casa todos, que es... ¿Quito el dedo? ¿Que se cae? ¿Cómo no se cae? Vamos a ver. Pero ustedes, a mí me parece que ustedes saben más de ciencia de lo que parece. Pero yo creo que algunos se creen que la ciencia hace magia. Si yo quito el dedo, esto se caerá, ¿no? Esto es impresionante. Pero, ¿por qué? Una gota. Una gota, tres gotas, venga. Los que habláis cuando no tenéis que hablar, no vaya a salir más de... Hay un poquito de aire, pero efectivamente este aire está a menos presión que el aire que está aquí fuera. Entonces lo que hace es empujar y hace que no se caiga, que por la gravedad, por la atracción de la Tierra... El papelito este, la cartulina y el agua debería de caerse. Pero bueno, esto lo habréis hecho vosotros, os lo habrán hecho vuestros profesores. Este amigo mío que os contaba lo hace con un tubo de un metro, pero lo que no hacen vuestros profesores y lo que no hacéis vosotros es esto que yo voy a hacer ahora. Esta vasija la voy a llenar de agua. Ah, se me cae. Le voy a poner un papelito... Le voy a dar la vuelta a la vasija y impresionante, señores, a la de una, a la de... ¿Le quito el dedo? ¿Le quito el dedo? ¿Seguro? Una, dos... ¿Un aplauso? No. Si esto es lo mismo, ¿no? A ver, ¿y si le quito la cartulina? Se cae el agua, ¿no? A ver, ¿ponemos a alguien aquí para ver si se moja o no? Claudia. Bueno, vente tú. Venga, ¿le quitamos la cartulina aquí? ¿Seguro? De todos modos, hace calor y un poquito de agua no pasa nada, ¿no? Oye, un aplauso para ella que se ha fiado de mí. Venga, siéntate. Muchas gracias. ¿Y el agua se ha evaporado o qué? Se ha congelado, claro. ¿Del frío del aire acondicionado o qué? Vamos a ver. Mirad. ¿Os acordáis cómo empecé yo la charla? ¿Cómo empecé yo la charla? Empecé diciendo que era mago. Esto es un juego... Un juego que compran los magos. Y como esto hay mucho en el mercado, en las tiendas, hay juguetes o cacharritos que son para los magos. Esto es un juego que hacen los magos. Le quitan la tapadera, pero aquí debajo tiene otra tapaderita de metal. ¿La veis? De forma que si yo meto el dedo aquí, está ahí el agua. ¿Lo veis o no? Con lo cual la magia realmente no es magia, es ciencia. ¿Vale? Muy bien. Seguimos. Cuando tenía vuestra edad, me quedaba horas y horas mirando los bebederos de estos de los pájaros. Y yo decía, ¿esto cómo puede ser que el agua no se caiga? Y si el pájaro bebe un poquito más, baja el nivel de agua, pero sigue habiendo agua ahí. ¿No os parece impresionante? ¿Y por qué no se cae el agua? Aquí, hoy... ¿Por qué? Porque el pájaro absorbe el agua. Bueno, absorbe, yo... ¿Y yo la bebo? Mirad, hoy podéis explicarlo todo con la presión atmosférica. La presión atmosférica hace que el nivel de agua de aquí no salga porque está igualando el peso del líquido que hay aquí. ¿Vale? Bien, seguimos. Otro caso, ¿no ha pasado que habéis ido a echar aceite en la tostada? ¿Sí?
Azul, es que era para que lo vierais. Y es que el aceite, hay mucha gente que piensa que el aceite es más denso que el agua, cosa bastante errónea, lo que es más pringoso, más viscoso, ¿vale? Pero el aceite es menos denso que el agua. Pero ha pasado que habéis ido a echar en la tostada, habéis ido a echar aceite y ha habido un momento en que no cae. ¿Y por qué no cae? Porque para que pueda salir el aceite, pero vamos a ver. Para que pueda salir el aceite, como me están diciendo por ahí, hay que quitarle el tapón para que pueda entrar el aire y empuje el aceite. ¿Lo veis? Efectivamente. Bueno, pues vamos a hacer un experimento. Otro experimento. Mirad, esto es lo que se llama la fuente de Herón. Vamos a quitar esto un poquito a ver si se desempaña. Bueno, más o menos yo creo que se verá bien. Este recipiente tiene una tapadera con dos orificios y dos gomas conectadas, ¿las veis? ¿Veis? Si yo cojo y le doy la vuelta a este bote, ¿qué va a pasar? Que se va a caer el agua. Pero se para, porque aquí, espérate, le vamos a echar un poquito más de agua. Esto es agua con un tinte azul, para que se vea bien. Si os habéis fijado, y alguno lo estaba viendo y lo estaba diciendo, hay un momento en que deja de caer el agua porque ocurre lo mismo que en la aceitera, que si estamos tapando la entrada de aire no es capaz de vaciarse. Pues vamos a hacer lo mismo, pero en vez de dejarle que entre aire, lo que vamos a hacer es meterle agua. A ver qué ocurre, qué pasará. Vamos a verlo. Mirad, ¿veis la fuente? ¿Lo veis por allí detrás? ¿Veis la fuente, el chorro de agua ahí? ¿Se ve bien? Y mirad qué curioso, si bajo la botella, baja el chorro, y si subo la botella, sube el chorro, ¿lo veis? Porque al estar más alto, tiene más presión, el agua ejerce más presión. Bueno, seguimos. ¿Os están gustando los experimentos? ¿Sí o no? Aclararlo que no me entero. Bueno, a algunos les gusta y a otros no, pues nada. A los que les guste bien y a los que no, que aprendan ciencia. Bueno, vamos a ver. Este experimento creo que también lo habéis hecho muchas veces. Que es... Vamos a ver, vamos a aprovechar la presión atmosférica para implotar esta lata. Cogemos, le echamos un poquito de agua aquí. No, no, he dicho, ¿qué es lo que he dicho? Implotar. Yo implotar no sé lo que es. Mirá, he cogido... Y he cogido y le he echado un poco de agua a la lata. Ahora voy a calentar el agua. Si caliento el agua de la lata, ¿qué va a pasar? Que va a pasar a estado vapor. Y el agua se va a transformar en gas. Entonces, dentro de la lata, ¿ahora mismo qué hay? Agua, aire.
y cuando se transforme el agua líquida en vapor de agua, va a haber agua líquida en el fondo, aire poco, porque el vapor de agua lo que va a hacer es empujar el aire y lo va a sacar fuera. ¿Lo entendéis? Bien, entonces va a haber un momento en que solamente haya vapor de agua dentro de la lata. Si yo enfrío rápidamente el vapor de agua, se va a transformar otra vez en agua condensada, en agua líquida. Y el aire va a decir, qué bueno, ahí hay una habitación vacía, me voy para adentro. Si le tapamos la entrada, ¿qué va a pasar? Se va a aplastar, no creo. ¿Sí? ¿Seguro? Vamos a ver si sale. ¿Veis salir el agua en burbujita? Bueno, déjalo. Eso, otro día. El vapor de agua en teoría no se ve. No, eso es agua en bolitas chiquititas, chiquititas, chiquititas. Pero bueno, vapor de agua. Si yo le doy la vuelta y lo meto en el agua este, ¿qué va a pasar? A ver, una, dos y tres. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha implotado. Ahora necesito otro voluntario. Aquel de naranja. Vente para acá. Es que, ¿no os acordáis? Os he dicho, tenéis que levantar la mano, pero sin decir yo. Y él lo ha hecho bien. Vente para acá. Vamos a aplastar. ¿Tú quieres hacer otra vez lo de la lata? ¿Quieres hacerlo? Pues venga, ahí tiene la lata. Con esa lata. Venga, venga. Esa lata. Venga, hay que darle la vuelta y meterla ahí. ¿Sí? A ver, ponte por aquí. Mira, ¿tú te llamas? Javier. Javier me va a ayudar después fuera y vamos a hacer lo mismo. Lo mismo que hemos hecho con la lata, lo vamos a hacer fuera. Lo que pasa que en vez de darle la vuelta para tapar la lata como esa, aquí le hemos puesto una llave de fontanería para cerrar la lata, ¿vale? Entonces después nos vamos a ir fuera, ahora dentro de un momento lo van a sacar y lo van a poner a calentar, le van a echar un litro de agua y después tú me ayudas, ¿vale? Venga, muchas gracias, Javier. Después tiene que salir a ayudarme, ¿eh? Bueno, seguimos haciendo experimentos. Por ejemplo, el de la gorra que está allí detrás, de roja, ese, vente para acá. A ver, Antonio, mientras yo necesito ahora, ¿tú puedes con esto? Sí, ¿no? Si no, pues espérate. Necesito que esta botella me la llene de agua azul. Entonces yo le voy a dar a Antonio para que él vaya llenando esa botella mientras yo voy haciendo otro experimento, ¿vale? Tú vas llenando poquito a poco la botella y, como estaba contando, ¿por qué lo miráis a él y no me miráis a mí? ¿Antonio? ¿Qué pasa? ¿Que no cae? Pero si tiene un embudo. La presión atmosférica no creo que sea aquí. A ver, espérate. A ver. A ver, dentro de la botella, ¿qué había? Aire. Si nosotros queremos meterle más cosas a la botella, si hay aire, la botella dice, o el aire que está dentro dice, hombre, me voy a salir yo con lo bien que estoy aquí. Y el agua no es capaz de entrar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que caiga el agua? Levantar el embudo un poco. Lo que pasa es que este embudo lo tengo yo preparado para que no tenga ningún sitio por donde entre aire. Entonces lo que vamos a hacer es otra cosa. Mira, aplasta un poquito, pero flojito, la botella y va a salir. ¿Veis que salen las burbujas de aire? Dale, ¿lo veis? Y en el momento que salen las burbujas de aire, ya sí entra el agua. ¿Lo veis? Dale, pero tiene que... No, pero va a poner perdido todo. Pero no, no tanto. Suelta. ¿Lo ves? Venga, lo hacemos otra vez. Pero flojito, que pone... Venga, pero dale varias veces.
suelta y aprieta otra vez. Ahí, ¿lo veis? ¿Veis cómo salen las burbujas de aire? Muy bien, muchas gracias, Antonio. Un aplauso, Antonio. Bien, ¿quién es el más fuerte? Me parece que los más fuertes están por allí, ¿no? Los más fuertes, no, hay que sentarse. Los más fuertes, vamos a sacar a alguien fuerte, fuerte, fuerte. Por ejemplo, este señor, este hombre que está aquí. Sí, venga, ¿te llamas? Francisco. Francisco va a salir aquí, nos va a ayudar. Y, súbete. Francisco, ¿y tú te llamas? Paula, va a venir, vente para acá, Francisco. Vamos a ver. Os ponéis aquí a mi lado. Francisco está fuerte. Pero Paula me ha dicho a mí que ha hecho deporte esta mañana. Entonces, ha hecho deporte. ¿Tú no has hecho deporte? Pues si no ha hecho deporte esta mañana, me ha dicho que hace deporte todos los días. Entonces, Francisco va a intentar llenar este globo soplando. Venga, Francisco, fuerte. Venga, una. Francisco este no está tan fuerte como parece. A ver, Paula, a ver si Paula puede. Fuerte, Paula. Paula. ¡Ay, mira, Paula, fuerte, ¿eh? Está fuerte, un aplauso a Paula. Lo que pasa que yo creo que Francisco también está fuerte, pero, vamos a ver, si queremos que consiga llenar el globo, ¿qué es lo que hay dentro de la botella? Aire. Y para que el globo se llene, ¿qué tiene que pasar? Que salga el aire. Aquí hay un boquetito que yo a Francisco le he tapado, lo siento, ahora te lo voy a soltar, y a ella se lo he destapado. Pero si os fijáis, mirad, ahora Francisco va a llenar la botella, va a llenar la botella y Paula se va a poner aquí al lado a ver si es capaz de mover los pelos por el aire. Venga, a ver si lo veis, tú te pones aquí. ¿Veis los pelos? ¿Veis? Porque el aire está saliendo de la botella. Venga, muy bien, muchas gracias. Un aplauso a Francisco y a Paula. Este juguete sirve para explicar que el aire ocupa un espacio. Mirad, a mi alumno, yo soy profesor en Cádiz de física y química, y a mi alumno se le ocurrió, dijeron, Jesús, si el aire va a salir de aquí, ¿por qué no le conectamos otro tubo con otro globo y aprovechamos el aire que sale de la botella? ¿Y qué va a pasar? A ver. ¿Lo veis? Yo he llenado solamente el globo de aquí. Pero el aire que ha salido de la botella ha llenado el segundo globo. ¿Lo veis? Mi alumno se le fue un poco la cabeza y dijeron, Jesús, más, queremos más. Y efectivamente consiguieron más. Entonces lo que hicimos fue conectar tres botellas. Le pusimos tres globos, vamos a ver, si veis, este tubo está conectado a este primer globo, ¿lo veis? El aire que sale de esta botella va por este tubo y llenará el segundo globo. Y el aire que sale de la segunda botella llenará el tercer globo. ¿Y qué es lo que tiene que haber a la fuerza en la tercera botella? Un agujero, si no, no sale el aire. ¿Lo vemos? Venga, una, me tenéis que animar. Una, dos. Bien, vamos a ver. Si os fijáis, ya aprovecho y me echo el aire que sale de los globos. Si os fijáis, me ha costado más trabajo. Aunque yo, ¿cuántos globos he llenado? Yo he llenado un globo solo. Yo he llenado este globo. Este y este globo se han llenado por el aire que sale de las botellas otras. El único problema es que tengo que llenar un globo solo, pero tengo que hacer la fuerza suficiente como para estirar los tres globos. Por eso cuesta más trabajo. Porque ¿sabéis lo que me dijeron mis alumnos? Dijeron, Jesús, más globo, más globo. Pero ya con tanto no se puede. Bueno, seguimos.
Le toca a ti, vente para acá. No, estoy sacando de aquí y de allí. Vente para arriba. A ver, ¿tú te llamas? Marina. Marina. Bueno, yo voy a llenar el globo y te lo aguanto para que tú te lo doy para que tú lo aguantes un momento. Toma, Marina. Uy, espérate. Es que este globo está regular. Bueno, le he metido aire. Aguanta, Marina. ¡Uy, Marina! Pero, ¿y esto por qué ha ocurrido? Ah, esto es como lo de andar, ¿no? Nosotros para andar, ¿qué es lo que hacemos? Impulsarnos para... ¿Qué es lo que hacemos? ¿Empujar hacia dónde? A ver, pega un salto hacia arriba, pero sin empujar hacia abajo, sino saltando para arriba. No, pero tú lo que has hecho es empujar al suelo. Para poder saltar, lo que hacemos es empujar el suelo. ¿Lo veis o no? Pues aquí el globo hace lo mismo. Si yo suelto el globo, ¿hacia dónde se irá? Hacia allá. Vamos a ponerle... Marina. Mira. Es que tú no vas a llegar. Bueno, espérate ahí, Marina, por favor. ¿Vale? Ah, oye. Tú tienes que... Pon el dedo aquí. Ahí. Y aguanta el globo. Aguántalo perfectamente. Ahora vamos a fabricar lo que se llama un teleférico. ¿Veis? ¿Veis la cañita que hemos colocado aquí? Vamos a ponerle... A ver. Espérate. Ahí está. Bueno, pues, ¿soltamos el teleférico, Marina? ¿Lo soltamos? A ver, adiós. Bien, muchas gracias, Marina. Siéntate. Mira, los cuatro que salieron al principio, tú no, tú saliste. Venga. Tres más. No, no, tú saliste. No, yo no salí. Venga, pues tres más, ya está, ya está. Ahí está, ya estamos. Tú después. O bueno, quédate, venga. Sí que ha salido. Venga, después hay más experimentos. Mira. Tenemos ahí una botella de estas que hay de agua de la oficina, ¿la habéis visto? Y están conectadas con cuatro infladores para las colchonetas. Aquí hay un tubo. Y esto es un tubo de pegamento en barra, ¿de quién? De Winnie the Pooh. Winnie the Pooh, ¿no? Bien, yo voy a meter el tubo de pegamento ahí. El tubo al final tiene un topecito para que no se caiga. Y lo que vamos a conseguir es que si los cuatro se coordinan bien, si los cuatro, me tenéis que escuchar que si no después os perdéis. No, no, coordinad. Se coordinan bien y empujan los cuatro infladores a la vez, el aire se va a comprimir en la botella y lo que va a hacer es empujar lo que haya más flexible y lo que se va a encontrar es con el tubo de pegamento. ¿Vale? Pues venga, lo ponemos y cuando yo os diga tres, a la de tres, ¿eh? Le pegamos lo más fuerte que podamos. Pero esperad, si te pones mejor así, así, aquí, empuja aquí. Ahí. Una. Espérate. Una, dos, tres. Más fuerte. Venga, a ver si podemos más fuerte, ¿vale? Venga, que toque el techo. Una, dos, tres. Muy bien. Un aplauso a ellos cuatro. Venga. Espérate.
ellos cuatro, mi alumno, dijeron, Jesús, vamos a hacer un cohetito. Y fabricaron el cohete. Venga, vamos a hacer lo mismo. Una, dos, tres. Oh, no, no, no. Una, espérate, una, dos, tres. Una, dos, tres. Ahí está. Mira, vamos a intentar hacer otro experimento. Lo que voy a hacer es colocar el cohete y en vez de dejarlo, lo voy a aguantar. Y vamos a intentar comprimir el aire dentro. Pero ahora no hace falta hacerlo a la de tres, sino ir llenando de aire. Venga, ir llenando. Una, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, venga, fuerte, fuerte, fuerte. ¡Soplo! Ah, se ha salido, se ha salido. Ahí está. Espérate, espérate. Venga, fuerte, fuerte, fuerte. Más, más. Soltamos. Bien. Un aplauso. Fuera, fuera, venga. Muchas gracias, ¿eh? Venga. Eso ha sido un lanzamiento de tubo de pegamento en barra por compresión. Pero ahora lo vamos a hacer por depresión. ¿Sabéis lo que es la depresión? Lo contrario de la compresión. Una aspiradora. Un tubo. Tapamos esta entrada de aire del tubo. Por ahí no entra aire. Y como la aspiradora está succionando el aire por aquí, si yo tapo aquí, ¿qué pasa? Mirá. ¿Lo veis? O sea, que el aire entra, si yo lo tapo, está aspirando, aspirando, aspirando el aire, y si yo quito la mano, ¿qué pasará? Entrará el aire con mucha presión. Mirad, ha entrado rápidamente. Bueno, pues en vez de poner la mano, vamos a poner, a ver si le damos a la cámara. Le vamos a poner el tubo. ¡Ah! Se me ha ido, se me ha ido. ¿Dime? Aguantamos un poco la presión, soltamos y... ¿Vale? Oye, sentado. Bien. Vamos a hacer... Vamos a hacer un par de experimentos más, pero antes me voy a tomar... Ay, me cachis la más, que la lata esta está vacía. Bueno, ya está llena. Un aplauso, ¿no? Siéntate, siéntate. Oye, os sent... Venga, ahora vamos a hacer una fila y todos venís a señalar agujeros. ¡Que es mentira! ¡Venga! Venga, nos sentamos. Nos sentamos. Oye, oye. Nos sentamos. Nos sentamos. Venga. Bien, vamos a hacer dos experimentos más y nos vamos hacia afuera a lanzar botellas de refresco a presión. Nos sentamos y para eso, antes de acabar, yo quiero que veáis este experimento. Este experimento es el que me ha dado los premios en magia mayores del mundo. Mirad, tengo una bola de metal y la voy a transformar por una bola, como soy de Cádiz, amarilla. Pero os tenéis que concentrar, ¿eh? ¡Un aplauso! Oye, nos sentamos, nos sentamos ahora. Ahora lo vemos, ahora lo vemos.
Vamos a ver, si salís todos, el problema de salir es que los demás quieren ver también. Y tenemos que respetar a todos. Mirad, yo no soy mago. La de metal está aquí. ¿Y cuál pesa más? ¿Por qué? Vamos a escuchar. ¿Cuál llegará si las dos, mirad, esta pesa más? Pero ¿cómo llegarán al suelo? Las dos a la vez, porque el peso, sí. ¿Qué llega antes, la de metal? Vamos a ver. El volumen de las dos bolas es el mismo. Y la masa, el peso de esta es mucho mayor. Con lo cual, lo que cambia es la densidad. Esta es más densa. Por eso es igual que si estáis en la playa. Si metéis esto en el agua en la playa, ¿qué pasa? Se hunde, ¿no? Y esto flota. Las lentejas están actuando aquí como el agua. El único problema es que en el agua las partículas están en movimiento. Y yo, para que se pongan en movimiento las lentejas, lo que tengo que hacer es moverlas. Pero hace el mismo efecto que en el agua. ¿Lo veis? Bien, de todas formas, para el que todavía no se ha enterado, la caída de los cuerpos no depende de la masa. Miramos, ¿eh? Una, dos y tres. Las dos bolas llegan a la vez. Bien. No, las dos iguales. Vamos a hacerlo otra vez. Una, dos, tres. Es que hay que tener mucha habilidad para soltar las dos bolas iguales. Bueno, el último experimento es el del cascanueces y nos vamos para afuera. Tú saliste antes. Venga, tú. Vente, corre, corre. Venga, ¿tú eres capaz de abrir esta nuez con los dedos? No. ¿Seguro? Con la frente. ¿No? ¿Seguro que no? Vamos a ver, vamos a hacerlo con esta prensa hidráulica. Esto tiene agua, de ahí viene su nombre, hidráulico. Y son dos jeringuillas y ya vuestro profesor hablará un poquito sobre un científico que se llamaba Pascal. Y esto es la prensa hidráulica. Lo que vamos a conseguir es que al hacer una pequeña fuerza en esta jeringuilla, la fuerza se multiplique por 4 o 5 en este punto. Entonces, vamos a ponerle una nuez aquí. ¿Y tú te llamas? Kiko. Kiko va así. Kiko, que si no se dobla el émbolo, ¿vale? Lo hago para acá y después lo hago para acá, ¿vale? Venga. Una, dos y tres. Venga, Kiko, fuerte. Muy bien, Kiko. Después os doy nueces. Lo de después os doy nueces no lo habéis entendido. Venga, vamos a hacerlo ahora para allá, ¿eh, Kiko? Le ponemos otra nuez. Venga. ¿Lo veis bien ahí? No levantaros, que no ven los de atrás. Venga, dale. Una, dos, tres. Muy bien. Muchas gracias, Kiko. Toma, una nuez para ti. No hay más, Después te la doy. Venga, nos sentamos. Bueno, oye, no se toca nada, ¿eh? Nos sentamos y ahora os vais a venir, hasta que yo no diga ya, no os venís conmigo. Os vais a venir todos detrás mía, yo voy a salir el primero y vamos a ir al patio. Yo salgo el primero y vamos a... Ahí abajo. Yo salgo el primero. Bien, vamos a ver. Hemos colocado una botella de esta de refresco de 2 litros aquí en el lanzador de cohete. Y ahora lo que vamos a hacer es llenar con mucho aire, la botella para que... ¿Alguien tiene mucha fuerza para llenar esa botella de aire? ¿Sí? A ver, por ejemplo... ¿Tú que acabas de llegar? Vente para acá. Yo creo que llenar esto... Mejor vamos a buscar a un amigo mío que tiene más fuerza, pero tú te vas a quedar aquí, que es un compresor de aire o un inflador. O bomba de aire. Entonces,
yo y mis amigos. Venga, ahora poquito a poco, ve dándole con el pie. Venga, vamos, fuerte, una, otro, sigue. Venga. Venga, vamos, puede. Te le doy yo un poquito. Venga, voy a darle yo. A ver. Da igual, da igual. Ahí. Estoy metiendo aire a presión en la botella. Y ahora, dentro de un momento, le vamos a quitar la chapa que sujeta esto. ¿Y qué va a pasar? Muchas gracias. Bien, y ahora vamos a implotar el bidón. Un aplauso a la presión atmosférica. A ver si se aplasta. Esperad que todavía tiene que aplastarlo más. ¿Quién es responsable de esto? La presión atmosférica. Pero si escucháis, escuchad que posiblemente escuche. Mira cómo se está doblando, ¿lo veis? Bueno, pues esto lo hemos hecho solamente con el aire. Y seguirá durante un ratito más. Y muchas gracias por asistir a esta charla sobre presión.